tal amigos, bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más. Comencemos con las novedades del día de hoy. La verdad detrás de la inclusión de Yajaira Plasencia en la lista de mejores vestidas. La cantante salsera Yajaira Plasencia se encuentra en un gran momento luego de asistir a la primera gala de los premios Lo Nuestro, realizado la tarde de ayer en Miami, Estados Unidos. Más derecha, junta para los pies, junta para los pies. Sí. Yajaira Plasencia apareció en la alfombra magenta con un vestido de diseñador cubano, el cual fue elegido por el asesor de imagen de la salsera, el dominicano Carlos Mejía, quien optó por vestir a la salsera con este traje negro lleno de lentejuelas y con solo dos transparencias a la altura de la cintura de la salsera. Ella se colocó unos tacos super altos en color blanco y se hizo su clásica media cola para desfilar por la alfombra magenta. Lo que sorprendió es que People en España eligiera a la salsera como una de las mejores vestidas de la gala, poniéndola por encima de otras conocidas figuras. Sin embargo, se conoció que Carlos Mejía siempre colabora con el medio y sería gran amigo de Yolaine Díaz, la editora de moda de People en España, y quien firmó la nota de mejores vestidas de la gala de ayer. Bueno, queridos amigas y amigos, gracias por ver el video. No olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para más notificaciones del mundo de la farándula. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!